Gracias, presidente. Bueno, lamentamos como grupo parlamentario del FMLN este desalojo para más de 100 habitantes de la comunidad Isla Tasajera, la cual está ubicada en el Cantón San Rafael La Tasajera, municipio de San Luis La Herradura, departamento de La Paz, donde habitaban más de 100 familias, quienes se han quedado sin sus respectivas viviendas. Ya hay personas que tenían más de 40 años de habitar ahí, donde ya había una comunidad bien integrada, habían escuelas, igual tenían hasta iglesia, una casa comunal, y lamentablemente el día lunes pues fueron desalojadas por el juzgado de paz del mencionado municipio, haciendo uso de la Fuerza Nacional, en este caso de la Policía Nacional Civil, quienes le han llegado a violentar el derecho a todas estas personas, ese derecho de defensa. En ese sentido, como grupo parlamentario del FMLN, le hacemos el llamado a las autoridades respectivas, al presidente de la República, ya que donde estas personas habitan, igual hay tierras del Estado pertenecientes al Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, ya en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, hay ya una iniciativa de ley sobre la mencionada comunidad para que el mencionado terreno se les diera en donación a estas personas y pudieran habitar. Así hacerles el llamado también a los colegas diputados de la Comisión de Obras Públicas que agendemos ese tema y podamos legalizar ese otro terreno para que estas personas puedan llegar a tener sus escrituras, o el gobierno a la vez también pueda reubicarla, ya que hasta estos momentos no ha habido una iniciativa del gobierno o de las instituciones que les puedan solucionar el problema de esta familia. Lo hemos visto por los diferentes medios donde han sido víctimas de los diferentes desalojos. Lamentablemente, más de 40 años de estar viviendo estas personas, cualquiera podría decir, bueno, era terreno o es terreno privado, pero podemos ver también en las diferentes leyes, como el Código Civil, donde cualquier persona puede adquirir un terreno a través de la prescripción, que solo se necesitan los 30 años, y la posesión ininterrumpida, como irregular, también como lo han estado haciendo estos habitantes. En ese sentido, presidente, nosotros y pueblo salvadoreño, les enviamos un saludo y nos solidarizamos con todos los habitantes de la Isla Tasajera que siguen siendo víctimas, y a la vez también nos solidarizamos con todas estas personas también que en igual sentido los conlleva en un futuro lo que son esos desalojos de la línea férrea también. Ya hemos recibido hasta un informe también en la Comisión de Obras Públicas y seguimos lamentando. Y para no seguir lamentando estos casos, presidente, como les digo, colegas diputados, nos pongamos de acuerdo, agendemos ese tema y tratemos de legalizarle antes para que no se den estos casos de desalojos. Más de 100 habitantes que se han quedado sin su pertenencia, ya que con el uso de la fuerza les han ido a demoler sus viviendas. En ese sentido, presidente, esperamos igual, cuando pase esta pieza a la comisión respectiva, que se ahonde también, ¿verdad?, en la investigación de esos abusos o violaciones a derechos humanos sobre estas personas. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado.